Mira, nos encontramos en la cocina de Policlínica Guipúzcoa. En esta cocina y en la cafetería, Sodexo es la empresa que se encarga de realizar la gestión de la alimentación. Somos una empresa líder en restauración y clínicas privadas y por eso también nos encontramos en Policlínica Guipúzcoa, porque sabemos que es uno de los centros referentes de la sanidad privada en el País Vasco. Entonces nosotros desde hace muchísimos años estamos en el negocio, concretamente llevamos 30 años trabajando en España y tenemos muy claro por qué hemos llegado a este punto. Tenemos un objetivo que es muy claro, que es hacer que cada día la vida de nuestros pacientes y las personas a las que damos de comer mejore y sea más agradable. Además, como muchas personas no son conscientes cuando llegan a policlínica de que tiene una dieta pautada por su médico, en la bandeja individual aparece una tarjetita en la que les explicamos si tienen una dieta sin sal o algún otro tipo de dieta para que ellos estén informados y sepan que no pueden tomar todo lo que estaban tomando en su casa. Sabemos que en una clínica, en un hospital, la nutrición es fundamental. Es importante que los pacientes reciban una alimentación equilibrada, variada y personalizada. El equipo de personas que trabajamos en policlínica buscamos el trato personalizado con los pacientes. Queremos que se encuentren a gusto, que la comida que reciben les satisfaga y cuidamos mucho la excelencia en la presentación, en el sabor, en la temperatura. Desde esta cocina preparamos cada día una media de 100 desayunos, 100 comidas, 100 meriendas y 100 cenas para los pacientes que están ingresados. Además preparamos cada día unas 50 comidas para el personal de la casa y los acompañantes. Y durante toda la mañana en la cafetería y toda la tarde, desde las 8 de la mañana hasta las 9 y media, servimos bocadillos, platos combinados, sándwich, bollería. Existe un menú con varias opciones y lo servimos tanto para el personal como para los acompañantes en la cafetería. Ofrecemos también la posibilidad de que los acompañantes se queden en la habitación y tomen ahí lo que deseen a lo largo del día. Pueden llamar al teléfono 3355 y les serviremos rápidamente lo que nos pidan. Para saber un poco el tipo de dietas que tenemos que hacer y el número de dietas que tenemos que preparar, desde los controles de enfermería, con un programa informático, nos comunican cada día el número de pacientes que hay. Somos conscientes del prestigio, del nombre que tiene Policlínica Guipúzcoa y Sodexo queremos estar a la altura de las circunstancias. Queremos ofrecer un servicio rozando la excelencia para todos los pacientes que estén ingresados, para sus acompañantes y para el personal del centro. Dentro de la personalización que comentábamos para los pacientes de policlínica, desde cocina también servimos un desayuno para los pacientes que se hacen el chequeo general. Ese desayuno está compuesto por bollería, lácteos, fruta, fiambres, diferentes panes. Nosotros lo servimos en la habitación que tienen asignada para hacerse el chequeo y ellos a lo largo del día, entre las diferentes pruebas que tienen, van tomando los alimentos que les apetece y necesitan. En Sodexo somos conscientes de que es fundamental la materia prima que recibimos en nuestros centros. Por eso el departamento de compras hace una selección muy potente de los proveedores que van a trabajar con nosotros. Les ponen unos filtros, una serie de exigencias para garantizar que esa materia prima llega a los centros en perfectas condiciones. Luego, diariamente en los centros nos encargamos del almacenamiento, de la preparación, de la manipulación, siempre con personal que tiene su carnet de manipulador actualizado y puesto al día. En policlínica tenemos ya unos menús variados, equilibrados, con rotación de 2 semanas. A los pacientes privados, además, les ofrecemos la posibilidad de elegir diariamente lo que quieren tomar. La dietista se acerca todos los días a su habitación, les explica el tipo de dieta que tienen según les ha pautado el médico y les ofrece una serie de alternativas para que su estancia sea mucho más agradable. Pues muy bien, aquí estamos fenomenal. Bueno, oye, he estado estos días aquí. Hoy ya me voy para casa después de comer y la verdad es que me lleva una sorpresa. Y da gusto sobre todo cuando estás en una clínica y ponen cariñito, porque es muy importante esto de poner el cariñito. Y de verdad que es un sitio que he comido de los grandes que he comido. Y no es que porque haya sido yo, porque también las habitaciones de al lado que tenía algún amiguete iba y miraba y todo eso. O sea que es
estoy francamente contento. Que esto no solo... Que es que esto es muy importante. Es muy importante porque en un momento determinado nos hacéis más felices a los pacientes.